Elecciones vascas con nuevos candidatos, candidatos que desconoce la ciudadanía, candidatos que no saben distinguir si es del PNV, de Vox, de Bildu o del Partido Popular. Y buscando al candidato de Bildu no le reconocen, ni al del PNV, ni al de Bildu. ¿Usted sabe quiénes son estos? ¿Me sabría decir? No tengo ni idea. ¿Ni este? Tampoco. No les suena, no los conocen, ¿no? No. Ni idea. Pues son los candidatos. Pues ni idea, ¿no? Pues que les vaya bien. ¿Sabes quién es? Ni idea. ¿Y este? Tampoco. ¿Les suena a este? No, a mí no. ¿Y este? Ese... No sabemos cuál es el candidato de Bildu. Ay, no tengo ni idea. Podría ser este chico, ¿no? Sí, mirad, ¿eh? Ahí le tienen. Ah. Claro, pero porque la han visto en la foto. Sí. Ni idea. Pues son los candidatos para las elecciones vascas. Me parece muy bien, pero no. Ni idea, ¿no? Me parece, algún futbolista. Que, ¿algún futbolista, no? Ah, pues no pongo cara a ninguno. A ninguno, ¿no? ¿Este también es el candidato? Este. el ciervo. ¿Sabrías decir cuál de los tres es el candidato de Bildu? Yo conozco más al otro, al de los cuernos. Yo también, ¿eh? O sea que, si hay que votar... Al de los cuernos, porque los otros no sé ni quiénes son, o sea, porque me lo estás diciendo tú. ¿Cuál dirías de los tres que es el candidato de Bildu? Mira. ¿Este? El de los tres, el que más me gusta. ¿El ciervo? Por naturaleza pura. Muy bien. O sea, lo mejor que hay. ¿Votará el tercero, entonces? Mejor que... Ya lo llevas preparado. Mira que eres malo. Al ciervo, ¿no? Has dado en el clavo. Es que igual uno de estos es tu Lendakari. ¿O este? Prefiero este. ¿Prefieres al de los cuernos? Sí. Directamente, ¿no? ¿Y la gente, sabes a quién reconoce? A los cuernos, claro, así reconocen todos. Al ciervo. Aquí también los tenemos, muy bien, muy bien. Aquí estamos con los cuernos a vueltas. Estamos buscando cuál es el candidato de Bildu. No lo saben. No. ¿Y si gana Bildu, no tiene usted un poco de miedo? Porque, claro, ponen al joven, pero estos tienen detrás todos los muertos y todos los terroristas y todo. No, yo no tengo miedo. No. No. No, no, es más, yo creo que va a ganar, el de Bildu. Va a ganar, pero otra cosa es que le guste o no. A mí, desde fuera, en otras regiones de España, pensamos, joder, que estos que han matado al final... Pero que no, es que no tenemos que andar mirando esas cosas, yo creo. Eso ya ha pasado, ETA ha pasado a la historia, ya no existe. Ya no existe ETA. Ya, pero estos que ni lo han condenado ni nada... ¿Y Franco no mató o qué? Ya, por eso tenemos una democracia. ¿A cuántos mató Franco? Pero tenemos una democracia y en democracia... La democracia se... Vale, pues sí. Y se hizo la amnistía en el 77 y a partir del 77 mataron más, no menos, más. Bueno, pues sí, pero ahora han recapacitado, ya están trabajando como los demás partidos políticos en el Congreso, en el Senado, en todas partes. ¿Y qué hay ahí? Olvidamos pues muy pronto lo reciente. Ahora, recordamos mucho lo antiguo. Si la culpa es de Franco, ¿eh? Sí, la culpa es de Franco, pero o sea, estos que... De lo de antes se acuerda la gente perfectamente. Que hay ahora, 400 asesinatos por resolver. De lo de hace 20 años no se acuerda nadie. Es una pena, pero es la realidad. La juventud no sabe ni lo que vota. No tiene ni puñetera idea, porque salen... Yo veo cuando salen en la televisión, muchas veces salen gente que tiene 17, 18 años y se pone a hablar de Franco, pero qué cojones, si Franco murió en el año 75, si no tiene ni puta idea, si han nacido en este siglo. Con lo que se ha sufrido aquí, que aquí ha habido bombas, muertes, amenazas, extorsiones, sí. Y ya nos da igual quién gane. A ver, me gustaría tener a alguien en quien confiar. Pero esta gente no me da... Esto es nada. La gente no tiene memoria. Ya ves. Qué pena, ¿no? Porque qué pena. Coño, que es que aquí han matado gente, ¿sabes? Entonces, claro. Que se nos olvide todo esto y muy estemos mal. Ahora... En fin. Tenemos lo que nos merecemos. Que nos pongamos en manos de Bildu no es peligroso. Bueno, yo... Mira, aquí... Herri Batasuna ha tenido... un par de alcaldes aquí y han sido los mejores, o sea que tampoco... O sea que olvidamos los atentados, sí, los asesinatos, sí, y nos quedamos no, con... Oye, es un poco extraño, oye, ¿no? Extraño no es, porque yo no considero que ellos han sido personalmente los actores. En toda la familia siempre hay una oveja negra y...
joder, con las ovejas negras. Pero es que estos mataron a 1000 personas, los ya, de... Ya lo sé. Y es una pena, porque hay un 10% de la población que se ha ido, sí, que no va a volver, pero la gente vota alegremente a Batasuna, a Bildu. Yo no le voy a votar a Batasuna, yo voy a votar al PNV. Pero bueno. Ven más cerca y me grabas mejor. Me grabas mejor de cerca. Es que algunos nos están grabando porque así nos pretenden intimidar. Mirad qué cosas. En un pueblo como este, aquí la gente está muy preocupada por lo que pasa en Palestina, por el feminismo, por el LGTB, pero no conocen a los candidatos de las elecciones vascas. Nos preocupamos mucho por cómo hay de cambiar el mundo, pero nos olvidamos de lo que ha pasado aquí, de los asesinatos y de los asesinos que están en esas listas de Batasuna. Pero yo no me siento amenazado porque me grabes, ¿eh? Bueno, yo tampoco, porque vengas aquí. Pues ya está. Sí, sí, pero que a mí no me das miedo. Que ya no dais miedo, ¿eh? Como ya no matáis, ya no dais miedo. Los que matabais, ya no dais miedo. Hombre, porque ha habido 200.000 personas que se han ido, ¿sabes? Entonces es difícil que haya... ¿De dónde? Del País Vasco. El 10% de la población. Bueno, pero ¿y no han vuelto luego otra vez o qué? No. Bueno, yo creo que sí, que muchos han vuelto. Sí. Sí, bueno, ya, oye, tengo prisa, la verdad. Gracias. Venga. Y aquí, con lo que han sufrido ustedes, ¿cómo puede ser que Batasuna, que Bildu, vaya a ganar? Porque ¿qué han matado? Los jóvenes no tienen ni puñetera idea. No tienen ni idea. La gente joven, que es la que le vota a Herri Batasuna... Sí, con las redes, con tal, que creen que son guays o qué. No. Eso no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que ha pasado aquí, en Euskadi, no tienen idea. Y le votan como bueno, si echarían a un botón. No tienen ni idea. Ya, pero es que aquí han secuestrado, han matado. Hay un 10% de los vascos que no pueden votar porque se han tenido que ir. Y dices tú, ¿en qué momento de locura van a ganar los que mataban? Porque les votan todos los chavales. Bien, sobre todo en Osakidecha, que es un tema muy importante, porque es la salud, otra cosa es que... Claro, la sanidad, están hablando... Chuletas, comas, otra cosa. ¿Y cómo han conseguido que Bildu hable de la sanidad cuando tienen a sus espaldas? Ellos sí que han hecho poco por la salud de las personas. Sí. Bueno, nada, eso sí. ¿A quién defiendes? Yo Bildu no, ¿eh? Yo la vida, siempre, la vida. Sí, sí. Es una pena, quiero decir. Es una pena, sí. Porque hay un 10% de españoles que ahora nos estarán viendo y dicen, yo no puedo volver a mi casa porque me tuve que ir y no he vuelto. Totalmente de acuerdo. Y los que me han echado van a gobernar. Exactamente, es así. Es que pondremos en la consejería al carnicero de Mondragón, ¿no? La consejería de Interior. Sí. A Arnaldo. Es así. Es aquí una cosa que la memoria se pierde o tal y tirar para adelante y ya está, pero es así. Y son otros tiempos, pero es que al final, ¿qué estamos diciéndole a los jóvenes? Que estuvo bien matar, porque ganan. Sí, efectivamente, sí. Pero como el tiempo es inexorable, va pasando, entonces la gente dice, bueno, ¿y eso qué será? Claro, en cambio, yo que lo he vivido, además en plena carne, o sea, pues yo, por mi familia, sí, me indigna, ¿qué quieres que te diga? Claro. Me indigna mucho. Y ese 10% que es catastrófico, que no va a poder ir a votar porque se fue, eso sí que es terrible, ¿no? Un 10% de los vascos... Aquellos que quedaron, los echaron. Joder, aquellos... Que es terrible, digo. Sí, claro, es terrible, sí. No, pero aquello no, eso no tiene nombre ni apellido. Luego además hablaban de... No, es que daños colaterales, ¿qué cojones es eso? ¿Cómo se explica que Bildu, con lo que han matado, y ahora se vendan con un chico que no tiene ni una multa y que van a ganar? Somos euskaldunes. La conclusión es que la izquierda asesina y Abertzale lo ha hecho muy bien. Han conseguido lavar el cerebro de la desmemoria y en estas elecciones vascas ponen a una persona que no tiene una multa como representante de Bildu. Y a sus espaldas, los casi 1000 asesinatos, la desmemoria en las elecciones vascas. ¡Apunta bien! ¿Pero por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Grita más! ¡Aléjate, valiente!